Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar el módulo número 12. En el módulo anterior vimos la instrucción casos que pertenece a la estructura decisión. Y habíamos prometido que íbamos a hacer un ejemplo en el cual incluyéramos todas las instrucciones que hemos visto hasta el momento. Vamos a desarrollar ese ejemplo. Vamos a construir un algoritmo en el cual se lea el nombre de una persona, el estado civil de la persona, la edad de la persona, el salario actual de la persona. Y con base en esos datos vamos a definir cuál es el nuevo salario de esa persona y vamos a producir un informe con el nuevo salario y la descripción del estado civil. Para calcular el salario de la persona, vamos a tener en cuenta el estado civil y vamos a tener en cuenta la edad. Vamos a decir que si el estado civil de la persona es soltero y es menor de 30 años, vamos a hacerle un aumento del 10%. Pero si la persona es soltera y es mayor de 30 años, el aumento será del 12%. Si la persona es casada y tiene menos de 25 años, le aumentaremos el 15%. Si la persona es casada y es mayor de 25 años, el aumento será del 12%. Igualmente consideraremos algunas opciones cuando el tipo sea separado. Si es mayor de 40 años, le aumentaremos el 10%. Si es menor de 40 años, le aumentamos el 12%. Con base en esas condiciones que nos han planteado, entonces procedemos a elaborar nuestro algoritmo. Vamos entonces a hacer el análisis correspondiente. Los datos de entrada, ya hemos dicho que será el nombre de la persona, el estado civil, el estado civil es un código que puede ser 1, 2 o 3, 1 para soltero, 2 casado, 3 separado. Vamos a leer el dato correspondiente a la edad. Y la información del salario actual. Esos son los datos que vamos a trabajar. Los datos de salida será el nombre de la persona, el estado civil, la descripción del estado civil, soltero, casado o separado, vamos a imprimir también la edad. Con base en la edad y el estado civil, vamos a determinar cuál es el porcentaje de aumento. Y teniendo el porcentaje de aumento, calculamos el aumento. Y el nuevo salario. Esos son los datos de salida. El nombre, estado civil, descripción del estado civil, edad, porcentaje de aumento, aumento, nuevo salario, falta salario actual. Los cálculos. Que hay que efectuar son determinar porcentaje de aumento, según las políticas de la empresa. Dichas políticas, lo he mencionado ahora, son las siguientes.
soltero, mayor de 30 años, el porcentaje de aumento es el 12%. Menor o igual de 30 años, el porcentaje de aumento es del 10%. Para los casados mayores de 25 años, el porcentaje de aumento será el 15%. Menor o igual que 25 años, el porcentaje de aumento que sea el 8%. Y los separados que sean mayores de 40 años, el porcentaje de aumento será el 20%. Menores o iguales que 40 años, el porcentaje de aumento que sea el 16%. Entonces, con base en esas que son las políticas de la empresa, vamos a determinar el nuevo salario de cada empleado. Teniendo ese análisis, entonces procedemos a elaborar nuestro algoritmo. Algoritmo llamémoslo aumento con condición. Lo primero será definir las variables con las cuales vamos a trabajar. Nuestra variable nom para el nombre de la persona S para el estado civil. Vamos a utilizar el nombre de una variable edad para la edad de la persona. Y vamos a utilizar SA para salario actual. Le decimos inicio. Lea Leemos nombre, estado civil, edad y salario actual. Esos son los datos de entrada. Con esos datos de entrada necesitamos efectuar algunos cálculos y producir algunos resultados. Para esos resultados utilizamos una variable desk para describir cuál es el estado civil correspondiente a la persona. Necesitamos calcular un porcentaje de aumento. Vamos a llamar esa variable PAU, porcentaje de aumento. AU, con el cual determinamos cuál es el aumento de la persona. Y NS para determinar el nuevo salario. El estado civil ya hemos dicho que tiene tres posibilidades. Puede ser uno para soltero, dos casado, tres separado. Entonces, cuando necesitamos controlar algunas situaciones mediante el uso de preguntas, podemos utilizar la instrucción sí o podemos utilizar la estructura caso. ¿Cuándo utilizar el sí y cuándo utilizar la instrucción casos? Digamos que lo aconsejable es que si las opciones son máximo dos, lo más aconsejable es utilizar la instrucción sí, con su parte opcional de lo contrario. Pero si usted tiene más de dos situaciones, lo más aconsejable es utilizar la estructura casos. En estado civil tenemos más de dos situaciones, entonces utilizamos la estructura casos. La palabra clave, casos. Y comenzamos a chequear cada una de las situaciones. Estado civil igual a 1. Si el estado civil es igual a 1,
La descripción es soltero. Y vamos a definir cuál es el aumento correspondiente a esa persona. Para ello, preguntamos por la edad. Si la edad es mayor que 30, hemos dicho que el porcentaje de aumento es el 12%, punto 12. De lo contrario, dijimos que el porcentaje de aumento era el 10%. Porcentaje de aumento, le asignamos punto 10. Fin del sí. Y salte. Esas son nuestras instrucciones cuando la condición estado civil igual a 1 sea verdadera. Si el estado civil no es igual a 1, preguntaremos si el estado civil es igual a 2. Si el estado civil es igual a 2, es casado. La descripción es casado y vamos a determinar el porcentaje de aumento. Si la edad es mayor de 25, dijimos que el porcentaje de aumento es el 15%. De lo contrario, el porcentaje de aumento es del 8%. Fin del sí. Y salte. Y este es el grupo de instrucciones que se ejecutan cuando la condición estado civil igual a 2 sea verdadero. Continuemos con el tercer caso. El caso 3, que el estado civil sea igual a 3. Si el estado civil es igual a 3, la descripción es separado y determinamos el porcentaje de aumento. Si la edad es mayor de 40, el porcentaje de aumento dijimos que era el 20%. De lo contrario, el porcentaje de aumento era del 16%. Fin del sí. Y salte. Si el estado civil no es ni 1, ni 2, ni 3, estamos en la situación de que es otro caso. Nuestra descripción será estado civil inválido. El porcentaje de aumento no le aumentamos. El porcentaje de aumento será 0.0. Y fin de los casos. Entonces, en cada una de las situaciones, en nuestra variable desk, almacenamos la descripción correspondiente al estado civil de la persona. Y en nuestra variable que hemos llamado PAU, almacenamos el porcentaje de aumento. Con base en eso y el salario actual que se leyó, determinamos el aumento correspondiente. O sea, el aumento será igual al salario actual
por el porcentaje de aumento. Y el nuevo salario será el salario actual más el aumento. Ya tenemos los datos que hay que producir. Escribimos la información. Escriba el nombre de la persona, el estado civil de la persona, la descripción correspondiente a ese estado civil, la edad, el salario actual, el porcentaje de aumento de acuerdo al estado civil y a la edad, el aumento que obtuvo y el nuevo salario. Fin de inicio y fin de aumento con condición. Y aquí tenemos un algoritmo con el cual estamos haciendo uso de todas las instrucciones que hemos visto hasta el momento. Estamos haciendo uso de la instrucción lea, estamos haciendo uso de la instrucción escriba, estamos haciendo uso de la instrucción asignación. Con la instrucción asignación, en el lado derecho, estamos utilizando una expresión, operador de multiplicación, operador de suma. Estamos utilizando la instrucción de asignación en la cual le llevamos a una variable una constante. Estamos utilizando la instrucción de asignación en la cual le asignamos a una variable un mensaje. Recordemos que los mensajes siempre deberán ir encerrados entre comillas. Estamos utilizando la instrucción sí. Aquí solamente tenemos dos opciones. Lo más aconsejable es utilizar la instrucción sí. Y estamos utilizando la instrucción casos. El estado civil tiene más de dos opciones, lo más aconsejable siempre será utilizar la instrucción casos. Con esto, digamos que damos por terminado lo correspondiente a la estructura de decisión. Nuestra estructura siguiente es la estructura ciclo. Y en el próximo módulo comenzaremos a hablar de la estructura ciclo con sus respectivas instrucciones. Muchas gracias.